vamos allá a hablar de lo que yo creo que ha sido un poco el tema de los últimos dos días. Resulta que ya han empezado a salir las listas para las elecciones del 28 de mayo. Son las listas que normalmente no interesan a nadie, porque a nadie le interesa si Pepito, el de los palotes, va a ir en las listas de Podemos, Navalcarnero o mi padre. A nadie le importan ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido algo que sí que ha llamado la atención esta vez, y es que creo que ha sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo la que ha señalado, alarmada, que en Bildu, ¿vale?, para las elecciones de todos los municipios, los pueblos y todo esto, se han presentado 44 personas que habían sido condenadas por pertenencia a banda armada, ¿vale?, por ser terroristas etarras. 44 personas van en las listas de Bildu que en el pasado fueron condenadas por pertenecer a ETA. 7 de ellas con delitos de sangre. Es decir, 7 de ellas por cosas como secuestrar al personal o dar tiros en la nuca. 7 de ellas. No una ni... No, 7. 44 por pertenencia a banda armada, 7 de ellas por delitos de sangre. Entonces, pues claro, ¿no? Es como que las personas que están día sí, día también, hablándonos de la defensa democrática, la democracia, los valores democráticos, el tal, luchar contra el fascismo, la violencia y tal, siempre en plan, si quieres democracia, vótame a mí, sean las mismas personas que ahora mismo defienden o se ponen de perfil o incluso aplauden, ¿no?, como si fuese una buena noticia para la democracia, que terroristas, asesinos, formen parte de las listas de Bildu. Pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? A todos esos que han estado durante tantos años diciendo no, Bildu no es ETA, es que no es el rollo de, bueno, yo qué sé. O sea, ¿qué dirían si de repente el chico este, el skinhead que apuñaló a... el skinhead del neonazi que apuñaló a un chaval en el metro hace unos años, ¿qué dirían si de repente ese fuese en las listas de Vox? Porque yo he visto a estas personas en plan, ¡guau, este tío que ha pertenecido a Alianza Nacional, que ha sido militante de este partido de extrema derecha, loquísimo, ahora va en las listas de Vox! Yo les he visto indignados por eso. Yo he visto al Pablo MM y al clon este de Antonio Maestre por sus redes sociales, ¿no?, escandalizarse muy fuerte porque habría alguien de Democracia Nacional que va en las listas de Vox. Y me parece bien que señalen este tipo de cosas. Es que ya no estamos hablando de, bueno, has militado aquí, has estado en Herri Batasuna. No, estamos hablando de terroristas condenados. 7 de ellos con delitos de sangre. Y están estos ahí de, bueno, yo qué sé, ¿sabes? La democracia es así, ¿sabes? La democracia, al final, ¿sabes? El diálogo y los acuerdos, pues son lo primero. Chicos. O sea, literalmente, el país estaría... Si a Vox se le ocurre coger al tío este, condenado por apuñalar a un chaval en el metro, que era un neonazi, y decide, bueno, tú vas a ir en las listas de Getafe. Sí, vas a ser el cuarto en las listas de Getafe. Se cae el mundo, tío. Y con razón. La gente diría, pero qué clase de anormales sois, tío, para decidir, porque es una decisión. No es rollo de, bueno, es que no había otra alternativa, ¿sabes? Es que era o esto o muerte. No, o sea... Podíais... Esto lo ha dicho Carlos Alsina, luego veremos el fragmento del propio Carlos. Dice, a ver, hay muchos simpatizantes de Bildu, estoy seguro que hay muchos simpatizantes de Bildu en el País Vasco que no han sido condenados por pertenencia a banda armada o por delitos de sangre dentro de la banda terrorista ETA. Pero no, habéis elegido a esos. Tú, y tú, y tú. Y muchos de ellos van en las listas de Bildu en los pueblos en los que cometieron esos asesinatos. Eso es cojonudo. Eso está guapo también. No, aquí me cargué a Pepe. ¿Por qué? Ah, porque era un periodista, hijo de la gran... No, aquí me cargué a Juan. ¿Por qué? Porque era un empresario, cabrón, tal, capitalista. Aquí no, bueno, aquí me cargué a Juan porque era un diputado fascista del Partido Popular. Ah, vale. No, ahora me presento yo en las elecciones. Que ya he cumplido. Ya he cumplido con mi condena. Ya estoy en orden, estoy en paz con el sistema. Tengo derecho a ir en las listas. No, si derecho tienes a ir en las listas. Lo que no se entiende, lo que no se comprende,
es que el Partido Socialista Obrero Español, porque es el principal responsable en este caso, el Partido Socialista Obrero Español, te tenga a ti, de Bildu, como su socio preferente. Eso no se entiende. Eso no se entiende. ¿Vale? Aquí lo tenéis, al menos 44 condenados por pertenencia ahí. Bueno, voy a ver. ¿Qué quiero que...? Me gustan las noticias donde se le ven las caras para conseguir a Kratos. ¡Ey! Ralpi, gracias por la suscripción. ¡Chup! Otegi huye de la prensa para no responder por qué 44 condenados son candidatos de Bildu. 15 meses de cartón primero y calva total después. Muchas gracias, Jorge Lepi 85. ¡Chup! De un lustro de pactos con Bildu, le explotan al PSOE en el arranque de la campaña. Esto deben de estar, en el PSOE deben de estar cagándose en su... El otro día estaba, ayer estaba Pachi López ahí, no me gusta nada. No quiero hacer comentarios, no quiero hacer comentarios, no quiero hacer comentarios. Aquí está. Ah, mierda, aquí no se ve tampoco. Es que quiero verles las caras, tío. Las caras. Las caras. Pongo el extracto de Zapatero y el chaval este, a ver. Que hemos normalizado en gran medida en la vida parlamentaria el que pueda haber acuerdos. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones. Bien, bien, bien. Y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. Hola, José Luis, ¿qué tal? Como no tengo claro si eres más siniestro que imbécil, voy a volver a preguntártelo. ¿Acabas de reconocer que Bildu es ETA? O sea, acabas de decir literalmente que cedisteis al chantaje y que les dejasteis entrar en las instituciones a cambio de que abandonaran las armas. Vaya sorpresa, ¿eh? 42 años con 850 asesinatos, 3.500 atentados, 2.600 heridos. Bueno, esto lo habría subido antes de que se supiese La buena nueva. 86 secuestros, miles de extorsionados, de exiliados, para que vengas tú ahora con tu cara dura a decir que el trato con estos cabrones fue una promesa democrática. Contigo y tu banda empezó todo, y después de varios años de gobiernos de rojos y azules, hoy tenemos a Otegi moviendo los hilos de la política nacional y a todos los presos etarra cerca del País Vasco y Navarra, calentitos en casa. Que tengas gente que todavía apoya tus políticas demuestra lo podrida que está la sociedad española, y espero que algún día la poca justicia que queda en España caiga sobre ti y los tuyos. Y a todos los que me vengáis a decir que esto es cosa del pasado y que tenemos que olvidar, pa' vosotros. Que hemos normalizado en gran... Aquí están, tíos. Estos son los 44 condenados por terrorismo que Bildu ha incluido en sus listas del 28M. 7 de ellos por asesinato. Es que son la alegría de la huerta, tú. No le he puesto... Basado o rojo pastillado. Mírales, tío. Es que, ¿no te dan ganas de invitarlos a una comida familiar? La raza superior, dicen por ahí. La raza superior, bro. La raza superior. De locos, ¿eh? Aquí están todos los nombres de todos. Aquí están. Qué fresco todo, ¿eh? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Maravilloso, tío. Muy guapo. Muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Bueno, a ver, vamos a ver reacciones, las de Irene Montero, muy guapas también, tengo que decirlo, ¿eh? La reacción de Irene Montero... Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece? No tengo nada más que decir. Que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y que le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón. La cara de Irene Montero es, desde luego, no te voy a contestar esa pregunta, pero... Por sus crímenes y concurran a unas elecciones. Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Cada partido elegimos a... ¿Tienes algo que decir? Que cada partido elegimos a nuestros candidatos. Hace lenguaje bucal ese que... ¿Cuál es el lenguaje bucal ese que hago, Nacho? Ya no, ni me acuerdo, tío. O sea, esta es la misma gente que acaba de desenterrar a Primo de Rivera, tú. Por la ley de memoria democrática, tú. Es los mismos, ¿eh? Los mismos. En fin. Vamos a ver a Gabriel Rufián. Gabriel Rufián mola porque tenemos como... Elige tu propio Gabriel Rufián. ¿Vale? Tienes al Gabriel Rufián de olvidar el pasado, ¿sabes? De pasar página.
y tienes el Gabriel Rufián de Franco está en las instituciones. Elige tu propia aventura, elige tu propio Gabriel Rufián. Bueno, yo creo que lo que no es opinable, claro, y es pura información, es que ETA no existe hace más de una década. El problema no es... Hace más de una década que no existe. El problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. Ahí está. Bueno, yo creo que... Vamos a dejarles un poco para que elijáis vosotros al personaje. Lo que no es opinable y es pura información, uh-huh, es que ETA no existe, claro, hace más de una década. Más de 10 años. El problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. Franco sigue vivo, tío. Francisco, el dictador Francisco Franco... ¿Está en las instituciones, tú? ¿Sigue vivo? A ver. O sea, yo la verdad es que tengo que reconocer que suspendí historia. Voy a mirarlo, tío, en la Wikipedia o algo. Me suena que ese tío está muerto, ¿no? No sé, ¿eh? Francisco Franco Bahamonde. Ferrol, 4 de diciembre de 1982. Vale. Sigue vivo, ¿no? No, aquí no pone nada, entonces sigue... Vale, vale. Nada, tiene razón. Claro, si los de ETA cerraron el chiringuito hace 10 años y este tío todavía está en el Congreso de los Diputados... Vale, vale, vale. Vive, ¿no? Sí. A ver, chat. No, es que, no sé si me estáis vacilando o no. ¿Está vivo Franco? Franco vive. Si lo dice Rufián es cierto. Medio, medio, sí. Se mudó el año pasado Franco. Franco vive, vale, sí, más que nunca. Como Elvis, vale, 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 perdona, ¿eh? Que creía que había muerto. Se me he liado yo. Pepe Rubio, este también me ha hecho mucha gracia el mensaje de Pepe Rubio. Pepe Rubio es un periodista que trabaja en Hoy por Hoy en la cadena SER, ¿eh? Un tío muy serio. Un tío, y ha dicho... Ha lanzado un mensaje que yo lo voy a calificar como audaz. ¿Vale? Es un mensaje valiente, el de Pepe Rubio. Un mensaje muy valiente. Dice, llamadme loco, pero que un exmiembro de ETA esté en una lista electoral es un triunfo de la democracia. Es una buena noticia. Es, vamos, yo diría perfección. ¿Sabes? Yo, la palabra que yo lo definiría es perfección. Que un exmiembro de ETA esté en una lista electoral es la perfección. Es el triunfo de la democracia. Yo creo que no hay nada más democrático que un asesino que ha sido condenado por asesinar a un inocente vaya en una lista electoral. Yo creo que la democracia diría que es eso. La definición de democracia, tú lo buscas en el diccionario y te dice... Ojalá Hitler, ¿no? Si hubiese presentado en una lista electoral... Ah, que lo hizo. Vale, nada, me he liado. Es que ya te digo que soy muy malo con la historia. Deseábamos que abandonaran las armas e hicieran política. Está pasando y me alegro. Yo los prefiero haciendo políticas de empleo y vivienda y no empuñando pistolas. ¿Y tú? Me encanta ese final, ¿no? Ese eslogan que parece que esto es un... Parece que esto es un anuncio electoral ahí. Yo, la verdad, los prefiero haciendo política. ¿Y tú? Está guapo, tío. ¿Y tú qué? ¿Tú qué prefieres? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encontrará la historia? Cuando revise tu nombre en un futuro. Cuando la gente busque tu nombre en Google en el año 2050, ¿en qué lado te habrás posicionado? ¿Y tú? Yo los prefiero en la cárcel, la verdad. La verdad es que sí, ¿sabes? O sea, yo a la gente que se dedicaba a secuestrar, extorsionar y asesinar a Peñita, yo casi lo... Yo llámame loco, pero no me parece el triunfo de la democracia que esa gente vaya en unas listas electorales. ¿Sabes? No, pero es que si no estarían matando. Ah, bueno, entonces sí. Si no, ah, vale. Entonces sí. Claro, no. No, no vamos a dejar que nos chantajeen, ¿no? Hombre. ¿Qué quieres? ¿Que vaya en las listas o que te pegue un tiro? Ah, no, en las listas, por favor. En las listas, tío. Por favor. Y la 62, gracias por la suscripción. 22 meses ya de calvocracia y sigo con pelo. Lo que hay, lo que hay. A veces sí y a veces no. Otra cosa, dice, es que un exmiembro de ETA haciendo política da menos rédito electoral a los que utilizan el terrorismo y lo necesitan para mantener activo a su electorado. Claro, en plan, el problema... Vale, de esto. Erozan, gracias por la suscripción. Franco está en mi casa. Iván Latitude, gracias por la suscripción. El problema de que haya gente... Esto no lo estáis entendiendo muchos. Dice Pepe Rubio que el problema
de que haya gente, de que haya asesinos, terroristas, gente que ha asesinado a otras personas, que les ha ejecutado, que les ha secuestrado, que el problema de esto no es que estas personas vayan en las listas electorales. Eso es un triunfo de la democracia. El problema de esto es que los fachas lo van a utilizar para atacar a los virtuosos, tío. Claro, esa es la única pega. La única pega de que vaya un asesino terrorista en unas listas electorales es que los fachas lo van a instrumentalizar. Ese es el mayor problema. Vamos, es que sería un triunfo de la democracia, pero es que el problema es ese, tío. El problema es que los fascistas lo van a utilizar. Pero tengo una buena noticia. Sin bandas terroristas activas se pueden ganar elecciones. Inténtenlo. Vale. Y sin... You are gay. You are transgender. Moxon004. Se va a dar por la suscripción. Y con Franco muerto desde 1975, ¿se pueden ganar elecciones también? ¿Se pueden ganar elecciones también? Ah, no, que estaba vivo, tronco. Se me había olvidado. Lo más importante, ETA no existe desde el 20 de octubre de 2011. Franco no existe desde 1975, crack. Debería ser un motivo de felicidad para todos desde el máximo respeto a todas las víctimas. Vale. Claro, hay mucha gente, y yo creo que se le puede decir, es que esto se puede aplicar a básicamente todo. O sea, el ejemplo que os he dicho yo antes del neonazi que se ha cargado a uno en el metro y que ahora va en la lista desde Vox se podría utilizar aquí. Llamadme loco, pero que un ex neonazi esté en una lista electoral es un triunfo de la democracia. Deseábamos que dejase de apuñalar a chavales en el metro e hicieran política. Está pasando y me alegro. Yo lo prefiero haciendo política de empleo y vivienda y no apuñalando a chavales en el metro. ¿Y tú? Yo estoy seguro de que Pepe Rubio, si mañana Vox llevase a un personaje así en sus listas, pondría algo así. Estoy convencido, ¿eh? O sea, es una garantía moral de que esta gente tiene principios y coherencia para absolutamente todo, que la verdad, yo no sé cómo a algunos ni siquiera se os ocurre cuestionarlo, ¿eh? Imagino que hablas de Josué, la verdad. No sé si se llama Josué o Josuá. En la vida en prisión de Josué, el asesino de Carlos Palomino. Sí, me refiero a este tío. Me refiero a este pavo. Sí. Al nazi que... Este de aquí. Efectivamente, me refiero a este tío. Sí, a este me refiero. Este de aquí. Josué, me dice uno. Pobre Cecilio G. El problema es Ayuso. Si fuese Josué en las listas de Ayuso, estoy seguro de que Pepe Rubio diría triunfo de la democracia, bro. Triunfo de la democracia. Que Josué vaya en las listas de Isabel Díaz Ayuso es a triunfo para la democracia. Lo veo en el gobierno de la CAM. Sí. Sería un triunfo para la democracia que este tío estuviese en el gobierno de la CAM, la verdad. Es una lástima que no se presente, tío, pero sería un auténtico triunfo para la democracia, bro. O sea, yo creo que la democracia nunca estaría de más celebración que cuando personas así empiezan a entrar en las instituciones. Ese es el momento en el que la democracia puede decir, bro, es que, o sea, folladme todo, estoy súper feliz. ¿Sabes? Me voy a montar una orgía, tío, con tantos defensores aquí, es buenísimo. Pienso que la guerra civil no se resolvió bien y volverá tarde o temprano. Hasta que ganen los buenos, tío. Si Franco fuese en las listas de Vox, sería una victoria para la democracia, claramente. O sea, yo no me imagino... La respuesta de Inés Arrimadas ha estado bien. O sea, yo no me imagino que hubiera otra fuerza política en España que tuviera a decenas de condenados en sus listas. Si nosotros tuviéramos un partido en España, se llamara como se llamara, que tuviera a decenas de dirigentes... condenados... ¡Senga79! ¡Gracias por la suscripción! Pues aquí seguimos calveando. Pues todo el mundo lo conocería como el Partido de los Corruptos. Si hubiera un partido en España que tuviera decenas de dirigentes condenados por maltrato, pues todo el mundo lo conocería como el Partido de los Maltratadores. Bueno, pues Bildu tiene a decenas de condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Por tanto,
Yo creo que no nos podemos equivocar al decir pues, que es el partido preferido de los terroristas. Lo que es increíble es que sea socio preferente del gobierno. Que el partido dirigido por condenados, es decir, no es que Bildu no condene el terrorismo, es que está dirigido por condenados por terrorismo. Y ese es socio preferente del gobierno de España. Poco nos pasa con el mal que ha hecho el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, dando categoría de interlocutor válido y de socio preferente del gobierno de España a un partido dirigido por condenados por terrorismo. Tal cual, by the way, es bastante así, la verdad. Nada, muy contento, tío, muy contento. Hoy estoy de celebración democrática. Mira cómo reacciona Otegi. Contento. ¿Qué tienes que decir? Se está con Galderari. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres estar en una explicación? ¿Qué te ha sido? Me mola. Deberían poner la música de Super Mario, tío. Le ha faltado irse saltando al tío. It's me, Mario. Está bien, no pasa nada. Fue Aznar el que llamó a ETA Frente de Liberación Vasco y acercó a más presos que nadie. Ya pasamos el año, cada día un pelo menos. Franco está en mi garaje. Baliga Balaga, muchas gracias por la suscripción. Efectivamente fue Aznar el que dijo eso. No sé tampoco a cuento de qué viene, pero sí, Aznar participó de esa infamia. El minuto 22.09 de tu vídeo de hoy es lo mejor que he visto en mi vida. Muchas gracias, Alisar. No sé a lo que te refieres, pero me alegro que te haya gustado. No tiene desperdicio este artículo, Calvo. Hasta donde yo sé... A ver, yo puedo llegar a entender que todos los putos presidentes durante la democracia intentasen, de alguna manera, ponerse la medalla de ser los que acabaron con la banda terrorista ETA y negociaciones y terrorismo de Estado y todas estas mierdas, tío. O sea, la verdad, no voy ahora tampoco a ser extremadamente crítico con las medidas que tomaron algunos para algo. Franco está con mi abuela que la conoció en First Dates. De Amuta, gracias por la suscripción, y que literalmente tenía en las tinieblas y secuestrado a toda una puta región en el norte de España, ¿vale? Entonces, tuvieron que ser tiempos muy jodidos y muy difíciles. Pero que ahora, ¿sabes? Desde el Partido Socialista, entiendan que esta gente, que un partido en el que militan condenados por pertenencia y colaboración por banda armada, que ya es que ni se esconden a la hora de meter directamente a asesinos en sus listas, que estos sean la llave y los que sostienen el gobierno de coalición que hoy gobierna este puto país, es una jodida infamia. Te pongas como te pongas.